Hey, what's up? How are you doing? How's it going? Bye, Japan, by students from the second course Estudiantes del segundo curso Welcome to my class I'm teacher Rob Bienvenidos a la clase de inglés Les saludo el profesor Rodrigo Serena Ambujara, Rodrigo Espínola Hey, how are you doing? How's it going? Good morning Good afternoon Good evening ¿En qué parte del día estén viendo este video? Les doy la bienvenida a la clase Y bueno, tenemos que empezar Hoy tenemos un contenido bastante interesante I want you to pay attention Hablei poco que es largo, sí, ya viste el archivo PDF, pero siempre la estrategia metodológica es muy importante para comprender el ejercicio. Y también ya saben que aquellos que tienen recursos, recursos de impresoras pueden imprimir el archivo, recortar y pegar en el cuaderno. Los que no, por supuesto, tienen que copiar a partir de actividades. Cuando lleguemos ahí les voy a ir indicando. Bueno, chicos, empezamos. Para hoy el tema tenemos el present continuous tense o oh, The continuous present tense. Va, el presente continuo. Sí, ya sé. ¿Qué el presente continuo, teacher? Nosotros conocemos en español, le llamamos como ando. También le conocemos como endo. También le conocemos como yendo. Pea, piu, teacher, el ando, endo, yendo. Sí, que nosotros decimos jugando, cantando, comiendo, estudiando. Ok, yendo, etcétera. Estas son las acciones del presente continuo. Es importante, no hay problema. Pero en inglés nosotros le llamamos ING. Atendiría que me sí. Le llamamos ING, que sería ING. Y ya te voy a mostrar más adelante de qué trata. Ok, ¿estás listo? Y me mapa. Ya pensaba, acá pongan a cualquier cosa. Indica tú en Boueville, el video. you, ellos, se jpb, la parte que quieras para poder comprender. Bueno, avanzamos rápido, le Teacher. Para eso, nosotros vamos a necesitar. Let's read. Vamos a leer algunos verbos. Let's read the following verbs. ¿Qué son los verbos? Acciones que nosotros realizamos en todo momento. Pero quiero que entiendas que el presente continuo nosotros usamos para hablar acciones que están pasando, ando, yendo en este momento. Ejemplo, los verbos están con la traducción de color blanco que te voy a marcar aquí. Esto sería la traducción en español. Spanish para que vos ya puedas leer. Solamente pronunciamos los verbos. Estos verbos son acciones que suceden en todo momento como rutina pero como te dije el presente continuo se utiliza para describir lo que está pasando sucediendo en el mismo momento ahora right now angaite bueno empezamos buy chat clean cook copy dance drive do it feed go jog Learn, listen, play, read, write, run. Sleep, study, talk, use, walk, wash, watch, wear, write. Muy bien, estas son las acciones. a retroceder y darle play desde el momento que empezamos a pronunciar estos verbos y estas acciones para que puedas aprender. Muy bien, te felicito que estás poniendo ese esfuerzo, estás haciendo el esfuerzo, digo, bien, para aprender. Bueno, rápido. Vamos nuevamente y buscamos un resaltador de color rojo. Buy, chat, clean, cook, copy, dance, drive, do, eat, feed, go, jog, jog, digo bien. Learn, listen, play, read, ride, run, sleep, study, talk, use, walk, wash, watch, wear, write. Muy bien, avanzamos entonces y como ya te había dicho, el desarrollo es muy importante para que puedas comprender la lección. Y dice: Today we will learn about. Hoy vamos a aprender acerca de the present continuous tense. Ya te dije al principio. Y acá viene la pregunta principal: ¿Para qué picó, vio, pionió, geo, teacher? Se utiliza el presente continuo. Use the present continuous tense to talk about actions that happen at the moment of speaking. One must add ing to the principal verb. Escúchame bien. El presente continuo se utiliza para hablar o describir acciones que están pasando en este mismo momento al hablar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? I'm watching this video. Estoy viendo este video. O oh, I'm preparing this video. Estoy preparando este video. You are listening. Tú estás escuchando. And you are also watching. Y también estás mirando. Eso es lo que está pasando también, por supuesto. You are learning English. Estás aprendiendo inglés. ¿Se entendió? Bueno, y esta parte trascendental. Aquí en el material hay una información muy importante de lo que ya te estuve diciendo para no dar muchas vueltas. Bueno, la estructura gramatical en su forma afirmativa. Siempre necesitamos un subject que es el sujeto. Y el verbo to be. ¿Te acuerdas de los tres verbos principales del to be? Am, um, is, are. Eso sí también. Y el verbo principal debe llevar ING. Porque todas las de conjugación ando, endo, yendo. No puedo decir, bueno, si digo, yo estoy cantar ahora. Yo estoy cantar ahora. ¿No, imponapio? Claro que no. I am singing right now. Yo estoy cantando en este momento. Asimismo, hay que hablar de lo que está pasando en este momento. Y luego viene el complemento. ¿Qué es el complemento? Lo que acompaña a la oración. Fíjate que en esta línea de tiempo nos describe que nosotros tenemos aquí now nosotros estamos aquí donde está pasando sucediendo esa acción ya entre la línea entre la línea del pasado y el futuro aquí cuapete my friend PPT bueno analizamos si yo digo Susie ella va a ser el sujeto ella también yo digo she y claro Susie is ¿Por qué va a ser Susie is porque para she el verbo va a ser es eso en base a la regla gramatical. Y el verbo es estudiar. Que su forma natural es esta Por lo tanto, la regla dice que se le agrega ing. Acá, por ejemplo, veo que se eliminó la y. Por lo tanto, aquí hay un pequeño error. Entonces, el verbo sería correctamente está Sin eliminar esa regla. susie is studying. Correcto. Muy bien. English. Y ahí ya tienes la traducción al lado. Entonces, nosotros acá... Esto también nos pide que nosotros necesitamos el verbo to be para poder completar la estructura gramatical. ¿Estamos de acuerdo, se entendió? Yes, teacher. All right, let's go. Avanzamos. Y bueno, acá tenemos algunas posibles oraciones que te van a ayudar o te va a ayudar, digo bien para que vos puedas practicar y llevar la gramática a la práctica. ¿Cómo llevo la gramática a la práctica? Valga la redundancia. Repitiendo, escuchando, listening, repeating, repitiendo. Am Practicing y practicando. Muy bien, ¿se entendió? Correcto. Bien, en esta ocasión vamos a usar el verbo listen, que es escuchar, para poder resolver y conjugar lo que está pasando en este momento. El verbo to be. I am listening to music. Yo estoy escuchando música. ¿Cómo sería en la segunda persona? You are listening to music. Vos estás escuchando. Él. He is listening to music. Ella, she is listening to music. Eso es animal o cosa. El perro, el loro, de repente, it is listening to music. Nosotros, we are listening to music. Ustedes, you are listening to music. They are listening to music. Ellos están escuchando. Y observa bien, como ya marqué muy fuerte también en esta parte, el verbo principal, listen, siempre lleva la conjugación ing. Le ponemos otro color. Para que puedan entender. Ahí está. Listening. Porque es el ando y que nosotros necesitamos sí o sí para conjugar en la forma afirmativa. Bien, chicos, acá nos habla de una forma corta de decir lo mismo. Acá digo la forma larga, que es a long form. Por ejemplo, I am listening to music. También puedo decir I'm listening to music. You're listening to music. His she's it's we're you're there. Quiere decir que estos dos están conectados. Puedes usar las dos formas, las dos formas son correctas, forma larga y forma corta. ¿Se entendió? Yes, teacher. All right. Bueno, avanzamos. Y aquí tenemos la regla de conjugación. Acuérdate de algo muy importante. Al principio te había dicho que todos los verbos, sí, todos los verbos deben llevar a ING, que es nuestro ando yendo. Sí, para conjugar porque nosotros tenemos que describir lo que está pasando en este momento. Pero cuidado, acá tenemos la regla number one, number two, number three. que te llama 20 pesas al azar. No, vos tenés que analizar las reglas de conjugación, por eso te dice rules to add ing. ¿Cómo nosotros ponemos ing a los verbos? ¿Por qué razón? Y vamos a iniciar directamente por la regla número 3. Aquí vamos a iniciar, here, acá te voy a indicar. Bueno, los verbos que constan de una sola sílaba. Y terminan en consonante antes de una sola vocal. Se les duplica la consonante final y luego se agrega ing. Teacher, no entendí. Discúlpame. No te preocupes, te voy a explicar. Voy a poner otro verbo que no está ahí. Voy a poner el verbo stop, parar, detenerse. Fíjate, la P, vamos a ponerle un color. La P es tu consonante final. Ahí estoy marcando en color rojo. Y en color verde. La O va a ser la vocal que le antecede. pillaba Sí, teacher. Y dice que tiene una sílaba. Stop. Y pu Pete. Inter. Una vez nomás suena. Un sonido. Stop. No digo eh, stop. Stop. ¿Qué pasa entonces, teacher? La regla dice que. Si sigue esa excepción. Se repite la consonante final, que es la P. Y se agrega ING. Acorate que. Stopping. Ah, por eso que. El ejemplo. Aquí nosotros tenemos. Run. Running. Swim. Swimming. Fíjate que los dos verbos terminaron en consonante y los dos están antes seguida una vocal. Y mayormente para esta regla las, lo, los verbos tienen una sola vocal en todo el verbo, sí, una sola vocal. Bien, y la regla número dos, que es esta de aquí, es la más fácil y práctica, porque dice que todos los verbos que terminan en una e, fíjate el verbo write, escribir terminó en una e, el verbo drive, conducir o manejar también terminó en una e. ¿Qué dice la regla? Sí, muy bien, se elimina la E. Eno genial de reemplazar la E. Eliminar y agregar ing. Writing, driving. Teacher, discúlpame otra vez. No, tranquilo, te explico. Fíjate, el verbo. Voy a poner otro verbo que no esté aquí. El verbo take, agarrar, tomar. Terminó en una E. Yes, teacher. Bueno, de cuá esta chá es bueno genial, de eno Elimina Eliminas acá. Y luego tenés que agregar el verbo. Directamente con. ING. Ya va. Ah, ahí está. ING. Taking. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Y qué dice la regla número uno para ir cerrando esto? La regla número uno dice que si no sigue la excepción 2 o la excepción 3, directamente a todos los verbos le agrega ING. Como por ejemplo study, studying, work, working. No te compliques, pero tenés que analizar. La regla 3. La regla 2. Y la regla 1, la regla 1 es la madre superior, pero vos tenés que ver si están las otras excepciones. Muy bien, chicos, les voy a dejar un video que preparé en la plataforma de YouTube también para que ustedes puedan seguir así paraguayan style, y en estilo y te explico esto también. Bueno, avanzamos, chicos, y ahora llegó el momento. Look at the picture and answer the questions. Observa la imagen y responde la pregunta. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Bueno, nosotros tenemos que describir y le tenemos como personajes principales a Susan y Sally. Paul, Peter, Doc. Y el perro que está aquí. Bueno, nosotros tenemos que poner, y estos verbos nosotros tenemos que conjugar a ING. Pero para eso tenemos que analizar nuestras reglas de conjugación. Aquí, primeramente, nosotros vamos a mirar, volver a esta parte y ver si sigue algunas de estas reglas. Excepciones fundamentales. Hoy por Apa, yes, teacher. Ah, claro, tenés que mirar acá. Seré mañana, a ver qué excepción. Bueno, vamos a conjugar primeramente los verbos. Sit, Sally and Susan are a book. Pero ellos están leyendo un libro y yo tengo que conjugar el verbo read. Por lo tanto, sería entonces, vamos a cambiar el color: Sally and Susan are reading a book. Muy bien. Peter is with a teddy bear. Peter está jugando con un osito bebé. Entonces, ¿cuál creen que sería el verbo? Muy bien. Is play. Pero no puedo dejar así. Play. ¿Qué tengo que agregarle? ING. Muy bien. Is playing. Vamos al C. Paul is care of the baby. Paul is. ¿Qué dice? A ver. Care of the baby. Estás cuidándole al bebé. Muy bien. El verbo va a ser take. Por lo tanto, terminó en una e. Epa, epa. Fíjate que el verbo take tiene una e. ¿Qué tenés que hacer? Muy bien. Eliminar esa e. Y luego reemplazás por ing. Ja, bate. Copio. Y por último, the dog is on the floor. ¿Qué está haciendo el perro? ¿Qué? ¿Se está acostando se está sentando? Ah, muy bien. The dog is sit. Pero acá te quiero... Atajar un ratito. Fíjate en ese verbo. ¿Y qué decía aquí la regla 3? Todos los verbos que terminan en consonante, antes seguía una vocal. Mayormente el verbo tiene una sola vocal en toda su existencia. ¿Qué hacemos? Muy bien, se repite la consonante final. The dog is sitting on the floor. El perro se está sentando en el piso. Alright, very good. Muy bien, excellent. Ah, como te dije, a partir de aquí entonces empezás a transcribir en tu cuaderno. Estos ejercicios. Muy bien, avanzamos, chicos. Dale, dale, vamos cerrando la clase. Choose the right answer. Elige la respuesta correcta. Tenés A, B, C. Ahí está. Tres respuestas posibles. Y vamos a analizar utilizando el verbo to be. Por ejemplo, John and Simon Soccer están jugando fútbol. Pero ¿cuál sería? A. Ah, John and Simon Am playing soccer. B, is playing soccer o are playing soccer. Acuérdate que están en dos, entre dos personas. Muy bien, are playing soccer, porque son ellos, ellos están. Number two, Paul to Sue. Paul a Sue, ¿qué cosa? Are talking, is talking o I'm talking. Paul, le está hablando, singular, él, tercera persona. Si yo digo la opción A, sería como, Paul, estamos hablando a Sue, ¿Mm? B, Paul is talking. Muy bien. Tres, I the dishes. Yo los platos. ¿Qué estoy haciendo con los platos? Yo estamos lavando los platos. B, yo está lavando los platos. O C, yo estoy lavando los platos. Sí, qué fácil, ¿verdad? Sí, <laughs> Pese a y gusto. I am washing the dishes. Bien, chicos. Y con esto cerramos con esta última actividad. Dice, complete the dialogue with the expressions in the box. Then practice it with your classmates. Orally. Vamos a completar este diálogo y luego puedes practicar con un compañero. Pero como no estamos en tiempo presencial, tiempo de pandemia, puedes hacerlo en casa con un integrante de la familia. Mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela, etc. Bien, chicos, cerramos con este ejercicio. Acá lo único que te pide es completar y poner cada palabra en el espacio correcto. Tenemos a Henry y Cindy que están hablando teniendo una conversación en este momento. Le dice Henry, what are you? ¿Qué podría ser? Miramos el cuadro. My English homework, mi tarea de inglés. Doing, haciendo. Studying? Estudiando? Bye. Chao. O practicing practicando. Hey, te copio. A ver. What are you? Muy bien, what are you doing? ¿Qué le responde Cindy? I am doing, yo estoy haciendo qué cosa puede ser. A ver. Sí, I am studying puede ser. O I am practicing también, pero lo más preciso, I am doing my English homework. Es lo que vos estás haciendo también ahora. Estoy haciendo mi tarea de inglés. Puse un poco más arriba porque en de ahí ya pay. ¿Qué le dice Henry? I am studying. Muy bien. And practicing the new vocabulary. Y practicando los nuevos vocabularios. Y le dice Cindy, ok, see you later. Muy bien, nos vemos más tarde. Y le dice Henry, bye. Y si vas a practicar con un integrante de la casa, querés aprender inglés, te voy a grabar otra vez o decir la pronunciación. Empezamos. What are you doing? I am doing my English homework. And you? I am studying and practicing the new vocabulary. Ok, see you later. Ok, bye. Y así cerramos, chicos. Thank you for watching this video. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima clase. Una producción de Chicho Rocco de Estudios, aportando inglés básico para todos y en todas partes con el material audiovisual. Ya, yeah, sí, nos vemos. Ya, yo, tu pata. Goodbye. See you next class.